La Asociación Musical Manuel Amador cerró el ciclo de conciertos por la festividad de Santa Cecilia, organizados dentro del Otoño Cultural del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. La propuesta de la banda, 2 años después de la última celebración de Santa Cecilia, llegó al Teatro Municipal Antonio Gala con un repertorio variado y para todas las edades. En este programa especial podrán ver íntegro el concierto de Santa Cecilia 2021 de Manuel Amador. Representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, representantes de hermandades, cofradías, asociaciones culturales, vecinales y partidos políticos. A todos los aquí presentes, muy buenas tardes y bienvenidos a otro concierto más de la mano de la Asociación Musical Manuel Amador en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia, y en memoria de nuestro maestro fundador, don Manuel Amador. Ya que se me ha dado la oportunidad de hacer este discurso hoy, me gustaría comenzar hablando de lo que significa para mí la música, ya que, por suerte, prácticamente toda mi vida gira en torno a ella. Fue en el 2010 cuando empecé a tocar la flauta, bueno, o más bien a intentarlo. Y hoy, 11 años después, continúo mis estudios superiores en el Conservatorio Superior de Málaga. A pesar de haber barajado varias opciones a lo largo de mi vida, en el fondo siempre he tenido claro que mi destino era ser músico. Tal era mi pasión por este arte que para buscar inspiración he escrito este discurso escuchando el Requiem de Mozart. Sin embargo, tengo que admitir que alguna vez se me ha hecho bastante complicado dedicarme a esto. Aunque todos los músicos estaréis de acuerdo en que las recompensas superan con creces a las frustraciones. Pero yo puedo decir que me siento sumamente agradecida por tener unos padres y una familia que han estado ahí en los mejores y en los peores momentos para apoyarme y animarme. Y en especial mi madre, la que conoce mejor que nadie todo mi esfuerzo y dedicación hacia la música. Y además mi compañera de aventuras, ya que siempre me ha acompañado en los momentos más difíciles y espero que siga siendo así por mucho tiempo más. Gracias familia, gracias mamá. Además, esta banda me ha dado también la oportunidad de iniciarme la docencia, ofreciéndome un trabajo en su escuela de música, por lo que me siento muy afortunada, ya que aparte de enseñar a mis alumnas, yo también he podido aprender muchísimo de ellas. Por otra parte, también tengo la inmensa suerte de poder compartir mi amor por la música con mi pareja, también componente de esta banda. Estoy orgullosa de poder decir que pasamos horas estudiando, escuchando y haciendo música juntos. Y tengo muy claro que en un futuro transmitiré a mis hijos este entusiasmo para que sigan nuestros pasos. Mi trayectoria en Amador comenzó cuando mi compañero de atril y de vida me habló de lo que significaba para él pertenecer a esta banda. Las procesiones en Semana Santa, los conciertos temáticos, los certámenes… Fue entonces cuando decidí que quería formar parte de ellos. Aún recuerdo mi primer ensayo, hace ya 5 años. Estaba esperando al responsable de mi incorporación a la banda aquella tarde. Cuando llegó, me llevó al local de ensayos y allí me presentó a los que serían mis compañeros durante muchísimo tiempo, a nuestro director Manuel y nuestro repertorio para el concierto de Santa Cecilia de aquel año. Comenzó el ensayo. Manolo levantó la batuta y empezaron a sonar las primeras notas de Piratas del Caribe. Siempre recordaré esa obra como la primera que toqué con la banda y jamás olvidaré ese primer concierto en el que disfruté como una niña pequeña. Desde ese día entendí lo que significa tocar en esta banda. Entendí que la música es un idioma universal,
capaz de unir a personas que no se conocen de absolutamente nada, hasta tal punto de convertirlas en amigos para toda la vida. Entendí que una pasión se disfruta más en compañía de personas que la comparten contigo. Y, sobre todo, entendí que la felicidad está en las pequeñas cosas. Pequeñas cosas como las bromas de Paco Burgos o los chistes malos de nuestro director. Como, por ejemplo, cuando estamos muertos de hambre y nos dice «Vamos la H de huevo frito con papa». O detalles como cuando aparto la mirada de la partitura y contemplo el goce de mis compañeros al tocar una obra especial. O cuando estamos en un concierto y nuestro director nos hace saber que lo estamos haciendo bien con una mirada cómplice. Todo esto me ha llevado a entender los valores que esta banda tiene e inculca a sus componentes. Valores como el compañerismo, la humildad, el respeto o el esfuerzo. Llegados a este punto, me gustaría compartir una anécdota con todos vosotros. En el año 2017, nuestra banda cumplía 30 años desde su fundación en el 87. Para esta ocasión, mis compañeros y yo estábamos preparando un concierto especial repleto de obras muy significativas para la banda. Un repertorio cargado de emociones y recuerdos que contaba con algunas obras como Suspiros de España, Puente Area y Sentir de guitarra. Esta última compuesta por Juan Amador. Llegó el día del concierto y debido a circunstancias no pude estar encima del escenario. Aún así, escuché el concierto desde mi butaca y por primera vez pude disfrutar de la música desde fuera. No pude contener las lágrimas al escuchar los solos de Sentir de guitarra. Sin duda, fue un concierto en que los sentimientos estuvieron a flor de piel. Al finalizarlo, mis compañeros me invitaron a salir en una foto muy especial. Entonces, me puse el traje de la banda y me uní a ellos en el escenario. A día de hoy, esa foto está colgada encima de nuestro director, en un lugar donde todos podemos presumir de ella. A lo largo de estos años, la música me ha regalado algunos de los mejores momentos de la vida y también a las mejores personas. Es por ello por lo que me gustaría agradecer a esta gran familia que desde el primer día me hayan tratado como a una más. Así que espero que lo que la música ha unido no lo separe nunca nada. A continuación, queremos hacer una presentación de los nuevos componentes de nuestra banda de este año. En los oboes tenemos a María Aragón Aragón. Entre las flautas tenemos a Julia Plaza Gallego. Y Miriam Gómez Plaza. Pasamos a los clarinetes. En primer lugar, Carmen García Gómez. Rosa Isabel Bonilla Cortés. Miriam Benzadik Rueda. Lucía García Serrano. Blanca Manzanares Benítez. Y Sofía Morales Moreno. En los saxofones, Javier Imbroda Cabrera. Para finalizar, es para mí todo un honor presentar el repertorio que con tantísima ilusión hemos preparado por fin después de 2 años sin pisar este escenario, a causa de una pandemia que nos hizo imposible seguir haciendo música, pero que después de todo este tiempo no ha logrado detenernos. Abriremos el concierto con Música y vinos, un paso doble de Manuel Morales. Continuaremos con Cómo entrenar a tu dragón, de John Powell. Luego, una selección de My Fair Lady, de Frederick Lowe, Orient Express, del compositor Felix Park, y cerraremos con un arreglo de nuestro director Manuel Delgado de la Suite Coco, de Michael Giacchino. Sin más dilación, les dejo con la Asociación Musical Manuel Amador, bajo la dirección de don Manuel Delgado López. Espero que disfruten del concierto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, después de tanto tiempo sin poder tocar aquí, pues bueno, para nosotros es un auténtico placer y nada, quería darle la enhorabuena a mis compañeros por el trabajo y el tiempo que han tenido que esperar para que llegase este momento, así que les pido otro aplauso para ellos, por favor. Y bueno, espero que sean muchísimos más conciertos a partir de ahora aquí en el teatro, ¿de acuerdo? Y bueno, después de la banda sonora de Coco, que tengo que darle las gracias a mi amigo Julián, que está aquí, porque el arreglo lo ha hecho él, yo he hecho la instrumentación para la banda, pero él es el artista de hacer el arreglo. Y bueno, queríamos, como siempre hacemos, guiarle con una última pieza. Y como ya vienen las Navidades, pues dedicada a los niños, una suite de Super Mario Bros. Thank you.
Thank you.
Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de que por fin volver a actuar aquí en el teatro. La verdad es que yo sinceramente esperaba que viniese menos gente, pero la verdad es que el público pues ha venido bastante gente, mucha aceptación y muy contentos de poder volver a actuar aquí en el teatro. Hemos intentado escoger un repertorio lo más variado posible, como siempre hacemos en Santa Cecilia, buscando, bueno, pues comenzar con un paso doble, meter también obritas destinadas a los más pequeños, como hemos metido la banda sonora de Coco, Cómo entrenar a tu dragón, también una obra un poquito más espectacular que simulaba lo que es un viaje al tren, que es Orient Express de Philip Spark. Y nada, eso, buscando el entretenimiento del público y también de los componentes de la banda. La verdad es que ha sido muy buena. Después de tanto tiempo uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. Bueno, aquí la verdad es que en Alaurín siempre estamos muy contentos de la acogida que hay, pero bueno, después de la pandemia sobre todo no sabíamos la asistencia que iba a haber y la verdad es que muy contento, estaba bastante lleno el teatro, mucha gente y nada, esperando poder hacer muchísimos más conciertos. Pues el concierto de Santa Cecilia es muy importante para la banda, pues bueno, porque desde hace muchísimos años, aparte de ser nuestra patrona Santa Cecilia, bueno, desde hace muchísimos años, se toma un poco como esa celebración en la que nos juntamos músicos de la banda con familiares, bueno, para hacer un día festivo y poder echar un rato de música y disfrutar del trabajo que hacemos desde septiembre. Y tanto tiempo encima esperando para volver a actuar, pues la verdad es que ya se hacía largo, se esperaba con ganas. Pues lo he visto muy ilusionado, la verdad es que hombre, es precioso siempre ver a los niños cómo se van incorporando, porque son al fin y al cabo el futuro de la banda, entonces de ellos depende que poco a poco, cuando vayan haciéndose más grandes y vayan haciéndose músicos, pues vayan tirando ellos del carro. Entonces, verlos en un día tan especial, pues es muy bonito para nosotros, pero claro, les veo lo ilusionados que están, lo nerviosos, y nada, es un día súper especial para todos.